Sicari y el día de hoy estoy muy contenta porque ya es el último especial de Halloween. O sea, contenta porque me gusta disfrazarme y hablar de cosas así raras, pero estoy triste porque octubre se pasó demasiado rápido, gamers. ¿Qué pasó? No lo sé. Pero bueno, lo que me reconforta es saber que en Horrorama Halloween existe todo el año, así que no hay problema. Me puse a pensar un poquito respecto a cosas perturbadoras y recordé toda esta cuestión del found footage o del material encontrado en cuestiones de video, en donde se supone que la gente pues cuenta que se encuentran videos, material, lo ven y se ponen a pensar que son cuestiones bastante raras, muy creepy. Y el día de hoy les voy a hablar de un jueguito que trata precisamente de todo eso. Se llama Paranormal Tales y está siendo desarrollado por un estudio llamado Horror Cam Committee, y este juego va a salir a través de Steam hasta el 2023. Yo sé que suena muy lejos, pero en realidad estamos a un par de meses para que sea el 2023, así que no se me preocupen. Y aquí controlaremos a estos personajes que se encuentran ciertos videos, comienzan a investigarlos un poquito y eventualmente se dan cuenta de que todas las personas que aparecen en dichos videos pues desaparecen de maneras extrañas, nadie sabe dónde están. Entonces ellos dicen, ¿saben qué? Voy a investigar, vamos a tratar de averiguar qué es lo que ocurrió con todas esas personas y si realmente esto fue realizado para ser fake, si realmente ocurrió. ¿O qué es lo que está pasando? ¿Hay alguna maldición, algo más sobrenatural que envuelve todos estos videos? Lo que me gusta es que va a haber varias historias, varios videos, cada uno te va a narrar ciertas cosas totalmente diferentes uno de otro, y los chicos están diciendo que quieren que te sumerjas en el juego y que realmente comiences a pensar que hay cosas tétricas, que sí está ocurriendo. Van a ser como toda esta onda audiovisual bastante como buena para que tú realmente creas que estás ahí, porque este juego lo están realizando para que sea un poquito, bueno, no un poquito, bastante hiperrealista y que tú comiences a creer que todo puede ser posible. Y pues ya saben, ¿no? Es tratar de investigar, ir notando ciertas cuestiones, más que nada probablemente huir de los horrores de la noche, muy a la onda, ya saben, la bruja de Blair y todas estas cuestiones que a mí me fascina, como todos estos videos perdidos que la gente encuentra y ve cosas que no debía de ver. Así que si ustedes también son fan de esta onda del found footage, creo que les va a encantar este jueguito. Es simple, sí, es como tipo bodycam, la percepción que tienes del juego, pero creo que vale mucho la pena. A mí me encantan estas historias creepy en donde no sabes si realmente ocurrieron o si son fake, pero ya es cuestión de ustedes. Creo que vale mucho la pena y pues creo que hasta ahí lo voy a dejar, mis queridos gamers, para no hacerles más spoilers. Y bueno, gamers, eso fue todo por hoy. Espero que les haya gustado. No olviden dejarme sus comentarios y sugerencias respecto a lo que les gustaría ver. Y yo con muchísimo gusto se los voy a traer lo más pronto que pueda. Y los saluditos de la semana son para mi queridísimo Alex Uzumaki. Y respecto al audio no me di cuenta, ¿eh? Creo que sí estaba bien, a no ser que el audio estuviese poseído. Y por eso sonaba desfasado. Así, no sé, yo no lo noté, pero quién sabe. Todo puede ocurrir en Horrorama gracias a Tikatulu. Ay, lo estaba tapando, ay, perdóneme, señor. También saluditos a mi lindísimo trapito. Y no puede ser tal cual como Catalina, sí, exactamente, pero hice mi versión, ¿no? De último momento, como todo en la vida. Pero déjenme acerco para que vean. Puse algunas piedritas y cosas así. Soy como una especie de Morticia Adams fusionada con Katrina, creo. Me acabo de dar cuenta. Doble cosplay. Y respecto a los videos de videojuegos sobre creepypastas, creo que ya había hecho un video de eso, por eso no quise hacer en esta ocasión, pero no me acuerdo. Así que voy a verlo de nuevo para ver cuáles historias les conté y no repetirlas. Pero si quieren que les haga un videito de ello, ya saben que con gusto se los puedo realizar. Pero sí, ya lo había hecho hace como 1 o 2 años, no me acuerdo bien. Pero ahí está por si lo gustas ver. Voy a tratar de decirte igual por Facebook o algo, te digo qué número de video es porque no me acuerdo. Pero igual, ahí está. Y ojalá este videojueguito del fan footage te haya agradado. Porque tienen sus encantos, ¿no? Creo que sí tienen bastante encanto ese tipo de juegos. Y muchas gracias por todo tu apoyo. Y
También saluditos a Sebastián M. Y definitivamente va a pasar eso de reaccionar a videojuegos de terror o jugar con ustedes en vivo. Yo creo que el próximo año ya va a llegar con todo, mis queridos gamers. Así que estén atentos. Y por último, pero no por menos, saluditos a mi lindísimo Lustucru. Un corazoncito morado también para ti. Y muchísimas gracias por todo tu apoyo. Y bueno, mis queridos gamers, yo les mando un besote, un abrazo y nos vemos hasta la próxima. Siento que se me olvidó decir algo, pero al mismo tiempo creo que les habría hecho muchos spoilers. Agradezcan que se me olvidó. Creo. A lo mejor no, pero ya saben cómo es mi cerebro. Ay, ya voy a dejar de hablar, mis queridos gamers, porque si no voy a estar desvariando mucho. Y ya. Bye. 4, síguenos en RetroGamerMX, o si prefieres vernos jugar cosas más modernas, venos en LiveMX. Cualquier sugerencia o duda, déjala aquí en la caja de comentarios. Nos interesa tu opinión. Los veo el próximo video. Adiós.